Nacional de Washington, una formación de bombarderos B-29 escolta a un distinguido visitante a la capital de los Estados Unidos. A bordo del avión personal del presidente Truman, llega don Miguel Alemán, presidente de México y primer magistrado mexicano que visita los Estados Unidos. Reiterando la amistad que comenzó con el reciente viaje de Mr. Truman a México, el licenciado Alemán es recibido con afecto y entusiasmo por el presidente de los Estados Unidos, quien lo presenta a los miembros del gabinete y a los altos funcionarios militares y civiles del gobierno. El general George Marshall, secretario de Estado norteamericano, los conduce a la tribuna oficial desde la cual el presidente Truman dará la bienvenida al presidente Alemán. President, distinguished guests and friends. Señor presidente, distinguidos visitantes y amigos, es un inmenso placer para mí, señor presidente, recibiros en Washington como invitado de honor del gobierno y el pueblo de los Estados Unidos. Al dar esta bienvenida a vuestra excelencia, saludo no solo al presidente de los Estados Unidos mexicanos, sino también a un hombre a quien aprecio y considero un gran amigo personal. Las naciones de este hemisferio se enfrentan hoy día con muchos problemas de índoles diversas, algunos de los cuales afectan a ambos continentes americanos y que son graves por su significación para la felicidad y el bienestar de nuestro mundo occidental, y otros que influyen sobre nuestros actos como repúblicas individuales. Todos podemos hacer mucho para elevar los niveles de vida del hemisferio y del mundo al aumentar nuestra producción de alimentos y de las materias primas que necesita la industria y al mejorar la distribución de estos productos dentro del espíritu de nuestra Asociación Interamericana. Nosotros deseamos demostraros cuán grande es nuestro agradecimiento por vuestra visita a nuestro país y nuestra determinación de perpetuar la amistad con la gran nación mexicana. Al daros hoy la bienvenida a Washington, hago presente a vuestra excelencia y a los distinguidos miembros de vuestra comitiva la hospitalidad sincera del pueblo de los Estados Unidos. Después del discurso de Mr. Truman, los dos jefes de Estado pasan revista a una guardia de honor compuesta de 1.200 hombres de la División 82 de Aerotropas, una de las unidades más famosas de los Estados Unidos. Desde la visita del rey Jorge y la reina Elizabeth a Inglaterra en 1939, los Estados Unidos no habían recibido oficialmente a un jefe de Estado extranjero. En el trayecto del aeropuerto a la Casa Blanca, los dos magistrados, Alemán y Truman, se regocijan al ver la ciudad engalanada y la alegría con que el pueblo capitalino da la bienvenida a un gran presidente. Miles de personas se amontonan en las calles embanderadas y en las oficinas de gobierno y en los colegios se declara este como día de fiesta. Entre el aeropuerto y la Casa Blanca, el presidente Alemán hace una breve pausa para recibir la llave de la ciudad de manos de un alto funcionario civil del Distrito de Columbia. El pueblo de Washington, que por las repetidas visitas de dignatarios extranjeros no presta mucha atención a estos acontecimientos, reacciona como nunca ante el joven y popular presidente de México. Casa Blanca, residencia oficial de presidentes norteamericanos, una guardia compuesta de infantes de la Armada y marineros, rinde los honores al señor Alemán, quien asistirá a un banquete oficial celebrado en su honor y pasará allí la noche. A la
mañana siguiente, el presidente alemán sale de la Casa Blanca para iniciar una serie de ceremonias significativas. Mr. Truman sale al pórtico de la Casa Blanca para despedirlo. De nuevo, una enorme multitud se apiña en las aceras, esforzándose para ver al primer mandatario de México, que se encamina al Cementerio Nacional de Arlington, lugar donde reposan los héroes norteamericanos. El licenciado alemán ofrenda una corona en la tumba del soldado desconocido, un acto que corresponde al gesto similar de Mr. Truman ante el monumento de los niños héroes en Chapultepec. La siguiente etapa en el programa del licenciado alemán la constituye una visita a la Unión Panamericana donde pronunciará un discurso. El Consejo Directivo celebra una sesión especial en su honor y los delegados le dan la más calurosa bienvenida a su llegada. El presidente alemán apela por la consolidación de la unidad continental para ayudar a preservar la paz mundial. Esa noche, los presidentes licenciado alemán y Mr. Truman son invitados de honor en una recepción oficial en la Embajada de México. Sin precedente para un magistrado latinoamericano, el presidente alemán llega a una sesión especial del Congreso norteamericano. Al dirigirse a la tribuna recibe una estruendosa ovación. Aquí el presidente expone a los miembros del Congreso de los Estados Unidos sus puntos de vista sobre la política del buen vecino. De la Cámara de Diputados. Señor presidente de la Cámara de Senadores. Honorables miembros del Congreso, como presidente de un país que ha luchado sin cesar por la democracia y que ve en la democracia no solo una solución para los problemas de su existencia, sino la única base durable del entendimiento para la paz internacional, aprecio sinceramente el honor que se me depara al recibirme en este Congreso, expresión de la democracia de Norteamérica. La humanidad amistosa que constituye virtud esencial de esta ceremonia demuestra en qué firmeza han logrado nuestras naciones superar los obstáculos del pasado y cómo, a pesar de todas las diferencias de sensibilidad, de costumbres y de lenguaje, dos pueblos que aman profundamente su independencia han encontrado caminos para entenderse y para vivir uno junto a otro, sin violencia y sin recelo. Salga del recinto de las cancillerías y sin detenerse en las pláticas de los estados mayores, asocia a los pueblos fervientemente en el afianzamiento de los derechos inalienables que vuestra declaración de independencia señaló como aspiraciones supremas: la vida, la libertad, la felicidad. En su aparición ante el Congreso ha sido extraordinario. Enseguida sale del Capitolio para continuar su recorrido histórico. De
viaje río abajo por el Potomac en compañía del secretario de Estado Marshall, el licenciado alemán desembarca en Mount Vernon para rendir tributo a George Washington. Aquí descansa el gran patriota norteamericano y su tumba, rodeada por bellos jardines, es un monumento nacional. Una vez más el presidente de México da muestra de su gran simpatía por los ideales de la democracia. Por el histórico lugar completa el día. Y ahora, Miguel Alemán conquista la ciudad de Nueva York con su simpatía y personalidad. A pesar de una lluvia constante, más de 1 millón de personas se aprestan a dar la bienvenida al presidente mexicano en su primera visita a la gran metrópoli. Desde los altos edificios, los neoyorquinos saludan al presidente alemán con una lluvia de confeti y serpentinas, gesto típico del pueblo norteamericano. Después de un breve recorrido por las calles de Nueva York, llegan al Palacio Municipal donde el presidente recibe el saludo del alcalde de la ciudad, William O'Dwyer. Algunos miembros de la colonia mexicana de Nueva York lucen sus coloridos trajes típicos. Terminada la visita al Palacio Municipal, el presidente continúa su recorrido por la ciudad de Nueva York. En Washington Square, el licenciado alemán rinde tributo de nuevo al primer presidente de los Estados Unidos. Acallar el entusiasmo de las multitudes y los que se empeñan en ver de cerca al presidente alemán se refugian bajo sus paraguas. Más lujosos de la ciudad, el alcalde ofrece un banquete en honor del distinguido visitante. Aunque el tiempo de que disponen es muy limitado, el señor Alemán y Mr. O'Dwyer inician su amistad sobre bases firmes. Siguiendo su programa, el presidente alemán visita la Universidad de Columbia, una de las mejores del mundo, donde se le confiere el título de Doctor Honoris Causa en Derecho. En esta ceremonia se le rinde alto tributo por la tradición democrática de su carrera como magistrado, pasando luego a senador, gobernador, miembro del gabinete y finalmente a presidente.
Continuando una serie de ceremonias que hubieran agotado a cualquier hombre menos activo, el presidente alemán regresa a su hotel, donde la colonia mexicana de Nueva York celebra una recepción en su honor. Camino conmemorando su visita, es leído y presentado al licenciado alemán por el cónsul general de México. Dos días más tarde tiene lugar otra de las visitas importantes en el programa del señor alemán. Esta vez se encamina por el río Hudson a la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. Tiene oportunidad de ver la institución de la que han salido muchos de los más grandes generales y estadistas de los Estados Unidos. En honor del presidente mexicano se celebra una parada oficial en la que participa el cuerpo de cadetes vistiendo sus uniformes de gala. El licenciado alemán presenta la bandera de México al abanderado de los cadetes. Cerca de West Point, el señor alemán se prepara una vez más para emprender vuelo en el avión particular de Mr. Truman, la vaca sagrada. Esta vez se dirige a Chattanooga, en el estado de Tennessee, donde inspeccionará los trabajos de irrigación y electrificación del Valle de Tennessee. Las montañas, el gobierno norteamericano ha construido un enorme sistema de represas para abastecer de fuerza eléctrica a un gran territorio e irrigar grandes áreas de lo que fuera tierra improductiva.
algunas de las personas que tienen fincas en esta región y admira una de las mejores cosechas en cualquier parte del mundo, una de las criaturas. Acercarse a su fin esta gira sin precedente, el licenciado alemán regresa al aeropuerto para dirigirse a Kansas City, donde tendrá lugar la última ceremonia oficial de su viaje. Allí recibirá otro título honorario, este de la Universidad de Kansas City. De despedirse de sus nuevos amigos, ciudadanos de un pueblo que ha llegado a conocer mejor durante su trascendental viaje. Miguel Alemán regresa a su patria, México, dejando más firmemente atados que nunca los lazos de amistad y buen entendimiento entre dos grandes naciones.